Hola, hola chicos, bienvenidos a mi primer video. Hoy les mostraré qué hacer en Antioquia. Antes de empezar, quiero contarles que este video está siendo realizado gracias a Worldpackers. Worldpackers es una plataforma que permite unir a viajeros con hostales y te permite intercambiar tu trabajo, tus conocimientos por comida y hospedaje. En esos voluntariados puedes realizar tareas de limpieza, fotografía, recepción, producción de video. También puedes ayudar en ecogranjas, entre otras cosas. Ahora vamos a comenzar nuestro viaje en Medellín, específicamente en la comuna 13. Hoy, los jóvenes de la Comuna 13 se han apropiado de su barrio. Ahora, las galerías de arte, los grafitis, las escaleras eléctricas que se usan como medio de transporte, el sonido del rap, la cultura y personas con una energía sorprendente es lo que te acompaña en este hermoso viaje. Así que, si no te quieres perder parte de la cultura de Medellín, te invito a hacer este recorrido. ¿Qué tal ese recorrido entre los grafitis y la cultura de Medellín? Ahora nos vamos a ir a Guatapé. Guatapé es uno de los municipios más reconocidos de Colombia, gracias a ser un pueblo de zócalos, gracias a su Piedra del Peñón y gracias a su represa. Aquí vamos. Uno de los atractivos que tiene el municipio de Guatapé es su recorrido por la represa. Este se puede realizar en barco, en motos acuáticas, en lancha, entre otros medios de transporte. El segundo lugar que debes visitar es la Piedra del Peñón. En total son 740 escalones que te llevan a la cima de esta imponente piedra y desde allí podrás tener una hermosa vista de toda la represa. El recorrido por las calles de Guatapé es uno de sus mayores atractivos. Podrás observar las fachadas de colores y cómo las casas están decoradas con zócalos. Los zócalos pueden representar la historia de cada familia. Si estás interesado en conocer este pueblo, en Worldpackers puedes encontrar la oportunidad. Vas a Google, buscas Worldpackers y entras al primer enlace que te aparece. Luego das clic en oportunidad de voluntariado y escribes Guatapé. Les aparecerá una ecogranja donde tendrán la oportunidad de intercambiar sus habilidades por comida y hospedaje. En el próximo video les contaré mi experiencia en este voluntariado. Luego de hacer este recorrido por el hermoso pueblo de Guatapé, nos iremos a Concepción. Concepción es un municipio que tan solo queda a 2 horas de la ciudad de Medellín y quiero contarles que la verdad este pueblo se ha llevado mi corazón.
Listo, ya estamos en el charco El Aguacate. Este charco queda aproximadamente a media hora del municipio de Concepción. Entonces, pues como que si vienen a visitar el lugar, tienen que venir a este charco. Concepción también es conocido por haber sido la cuna del general José María Córdoba, un militar que participó en la Guerra de Independencia de Colombia. Así que debes visitar la casa museo que hay en honor a él. A 15 minutos en moto y más o menos 45 minutos caminando encontrarás las cascadas de Matasanos. Cuando nosotros fuimos estaban un poco sucias porque era invierno, pero si ustedes van en verano encontrarán el agua muy limpia. A 10 minutos del pueblo encontrarás el Mirador de la Virgen, un mirador desde donde podrás observar todo el municipio de Concepción. Ahora nuestro viaje nos llevará al río Melcocho, el segundo río más limpio de Sudamérica. Los va a sorprender sus hermosos paisajes y sus aguas tan cristalinas. Llegar al río Melcocho es toda una aventura llena de montañas y de agua. La primera parada que harás antes de llegar al río Melcocho será el río Santo Domingo, ubicado en el municipio de San Francisco. Cuarenta minutos después te encontrarás con la cascada Las Brujas, una cascada con más de 40 metros, ideal para hacer descenso. Hay varios lugares del río Melcocho que puedes visitar, entre ellos están las Cascadas del Amor, el Cañón, el Puente Amarillo y la Isla. En nuestra visita logramos conocer el Puente Amarillo y la Isla, dos lugares fascinantes con el agua súper cristalina. Ahora nos iremos a La Danta, un corregimiento del municipio de Sonsón. Por favor, déjense maravillar por estas cascadas. Nos encontramos en La Danta, un corregimiento del municipio de Sonsón, y estamos por uno de los senderos que conduce a las cascadas El Prado o las cascadas de los Tres Deseos, que son tres cascadas con unas caídas súper fuertes, súper bonitas, que quedan más o menos entre 10-20 minutos de la finca.
10 minutos de la entrada de La Danta se encontrarán con el corregimiento de Doradal y allí con la aldea, o más conocido, el Santorini colombiano. Gracias a sus fachadas de color blanco, a sus balcones, ventanas y puertas de color azul, este lugar es perfecto para ir a tomar algo, recorrer sus callejones, hacer fotografías y videos. Acá les dejo mi cuenta de Instagram por si quieren seguir los viajes que estoy haciendo en este momento. No olviden dar me gusta y suscribirse al canal.